buenos días. Bienvenidos a su programa Historias de Nuestra Voz. Hoy jueves 15 de junio, ya casi acercándonos a final de ciclo. Estamos muy contentos de finalizar casi estos programas con un invitado muy especial, en conjunto con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. Maestro, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Como mencionas, maestro Alejandro, bien, contentos, con un invitado muy especial. Un tema muy interesante que, pues desgraciadamente, no podemos hacer a un lado. Tenemos que ver la realidad de qué es lo que estamos viviendo. Y como siempre, contentos también transmitiendo desde nuestras instalaciones en Fray Servando Teresa de Mier, 135, sexto piso, aquí en DGSTV TV Aprendiendo. Bien decías, tenemos dos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6 que van a fungir como entrevistadores, pues para conocer a este invitado misterioso. Todavía no saben de quién se trata, pero pues vamos a empezar por invitar a la guapa que tienes por allá de tu lado, maestro. Buenos días, yo soy Alondra Vázquez. Acerca tu micro, por favor. Eso. Buenos días, mi nombre es Alondra Vázquez y es un gusto estar aquí. Gracias. ¿Y por acá? Eric Galván Cortés, y es un gusto estar aquí al entrevistar a esta persona, un científico muy bueno. Tú de chismoso. Oye, espérate. Sí, perdón. Bueno, pues ya tenemos por aquí, sí, efectivamente es un científico, escritor, pues de todo. Yo creo que nada más depende de verle los domingos también, ¿verdad? Bueno, se encuentra por aquí Carlos Amador. Carlos, muy buenos días, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto estoy aquí. Y pues gracias por aceptar esta entrevista con los jóvenes, que como siempre decimos, hay que darle la voz a ellos para conocer sus inquietudes, ¿no? Tú como científico nos aportas muchísimas cosas, nosotros tenemos una visión, pero pues siempre la de ellos, que son los adultos del mañana, pues es importante. Pues bien, vamos a conocer un poquito. A fin de cuentas son nuestros clientes, ¿no? Es la gente con la que, para la que hacemos las cosas que hacemos, en principio. Sí, así es. ¿Quién de ustedes va a empezar, muchachos? Yo. Una pregunta que tengo respecto al libro es la de civilización. ¿Usted cree que nosotros seamos civilizados o no? Porque, bueno. Ay, es una idea muy interesante. Se ha estudiado mucho, se ha discutido mucho esa idea de la civilización. Uno de los temas que a mí me importan y de los que están representados en este libro, que ya sabemos qué libro es. Y está aquí al frente. Si lo tomó la cámara, por favor. ¿Puedes leer el título, maestro? Para los... El mundo finito, desarrollo sustentable en el siglo de oro de la humanidad. Mostrémoslo, por favor. Con sonrisa de modelo, maestro, por favor. Aquí. Uno de los puntos que elaboro en este libro, es uno que se ha elaborado mucho, es el siguiente. Piensa en lo siguiente: la humanidad lleva 200.000 años de existir. Los seres humanos, así como nosotros, evolutivamente semejantes a nosotros, iguales a nosotros, llevamos aproximadamente 200.000 años. Y en esos 200.000 años la humanidad ha tenido una experiencia muy variada, muy distinta. Y esa experiencia se ha podido adjudicar a algo que llamamos civilización solo muy recientemente. Los primeros, ¿qué quieren ustedes?, 195.000 años de la humanidad no éramos propiamente civilizados. Actualmente lo tenemos más o menos bien descrito, eso de la civilización. Hay una idea muy importante que se llama el principio civilizatorio. Dicen, ¿cómo nos hemos ido poniendo de acuerdo en eso que llamamos civilización? Y tiene pues sus características, ¿no? Evitar ciertas conductas que la humanidad ha tenido en el pasado, ¿no? El respeto, actualmente lo vemos con mucha claridad, estamos viviendo el siglo de oro al respecto. Entonces ahorita tenemos cosas muy muy claras, los derechos humanos, por ejemplo. La civilización tiene, para llamarse así, que respetar lo que denominamos derechos humanos. Somos civilizados, nunca hemos sido más civilizados que ahorita en la historia de la humanidad. Que eso todavía implica una serie de groserías que nos hacemos entre los seres humanos, sí. Sí nos las seguimos haciendo, no es perfecta nuestro estado de civilización, pero es el mejor momento que hemos tenido como humanidad.
en mi opinión. Mejor entre comillas, ¿no? Porque mejor, mejor es una buena palabra, porque se puede ser mejor o peor, hay una jerarquía, sí, hay un nivel. Si es el mejor, que ese sea muy bueno, a lo mejor le podemos poner las comillas a muy bueno, pero es el mejor de los que hemos tenido a nuestra disposición hasta el momento, ¿no? Sí, sí. Ve que luego nos andamos peleando hasta por un lugar en el transporte público, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, pero hay muy bonitas historias. Yo ahí lo que otra cosa que me hace usted pensar con esa pregunta es la siguiente. Vivimos una muy buena época también en otro sentido. Tenemos mucha información como nunca antes habíamos tenido. Y entonces un lugar donde esa información está concentrada es en los libros, desde luego. Y entonces, ahorita que lo comentó, me estaba acordando de un libro, un autor muy importante que se llama Jared Diamond. Ese autor cuenta cómo nos llevábamos la civilización antes. Ahorita nos podemos pelear por estacionarnos en un lugar. Sí. Antes nos peleábamos por vernos. O sea, inmediatamente, si alguien en la historia de la humanidad, si alguien se encontraba a otro ser humano, era tan escasa la población, que si alguien se encontró otro ser humano, lo primero que había que hacer es reconocer si ese era un enemigo o si iba a haber pelea o no iba a haber pelea. Actualmente cruzamos entre seres humanos sin preocuparnos por eso, estamos acostumbrados a nuestra abundancia, a que somos un montón y que nos vamos a encontrar todo el tiempo. Sí. Solo cuando tenemos coche nos peleamos. Sí. Bueno, digamos que, como usted dice, nos podemos acostumbrar, pero con la abundancia de los recursos, digamos que cuando ya se estén acabando, ¿cree que igual llegamos a acostumbrarnos? Eso también. En este libro a mí me preocupa mucho balancear entre la necesidad de decir las cosas como son, la verdad y eso, o como lo estamos interpretando ahorita, balancear entre eso y entre la otra cosa que es, híjole, estas noticias no son muy buenas a veces, deprimen un poquito. Y entonces pues hay que tratar de balancear, ¿no? Contar historias de terror nunca es muy buena idea para un libro, para atraer la atención de los alumnos, etcétera. Pero hay que hacerlo. Yo creo, mi opinión personal basada en pues lo que he estudiado, los documentos y todo eso, es que estamos viviendo la época de oro y como tal, las que siguen no van a ser tan buenas. Depende un poco de cómo lo manejemos, depende cómo lo hagamos. Como hemos platicado mucho últimamente, hay un montón de proyectos en la humanidad para mejorar nuestro futuro, para evitar los problemas que estamos enfrentando, todos los asuntos sobre el cambio climático, todos los asuntos sobre la modificación de cómo vivimos, etcétera. Sí, yo creo que vamos a un lugar complicado, no sé cómo va a ser, pero complicado, depende de nosotros, de los que estamos vivos actualmente y en particular de ustedes los jóvenes, cómo vamos a atender esos problemas en el futuro cercano. Respecto a la pregunta que le hizo mi compañera de los recursos que en un futuro probablemente se acaben, a veces nosotros nos resistimos al cambio. ¿Qué cree usted que sea una manera para que eso no nos caiga así de golpe y poder acostumbrarnos? Yo creo que hay dos cosas al respecto. Una es que la humanidad no se ha adaptado a la abundancia, a la abundancia extraordinaria de recursos con los que hemos contado en los últimos 100, 200 años. No nos hemos adaptado. Y como pues los animalitos que somos, ¿no? Así, una especie que pues cumple las reglas de la evolución. Y entonces en estos 100, 200 años en que hemos tenido estos abundancia de recursos, no nos hemos preocupado por cuántos vamos a hacer, cuántos, ¿no? Ejercemos nuestro derecho de reproducirnos con toda la alegría que se nos ocurre. Y somos 7,000 y cacho millones de seres humanos actualmente en la humanidad.
quizás sea razonable tratar de educarnos y medir nuestro crecimiento, es decir, probablemente 7,000,000,000 de seres humanos no sea lo que soporta este mundo. De eso se trata uno de los capítulos de este libro, ¿no? Si somos muchos o si, ¿no? Hay quien opina que deberíamos ser, que probablemente nuestro límite anda más cerca de la mitad de los que somos actualmente, la séptima parte de los que somos actualmente. ¿Cómo llegar ahí? Pues es una buena pregunta. ¿Cómo le hacemos para irnos convenciendo de que pues no vale tener 8 hijos? ¿No? Eso por un lado. Entonces, una cosa es aprender a vivir así. Otra cosa es que nuestro crecimiento se permitió, fue posible, en una época donde había una gran abundancia de ciertos recursos. Hemos tenido a nuestra disposición energía como nunca en la historia de la humanidad. Probablemente tendremos que adaptarnos a no disponer de tanta energía, a vivir en una situación donde pues, no se puede disponer de tanta energía. Ejemplo, el modelo del transporte está basado en los coches. El modelo de transporte moderno está basado en el automóvil personal. Sí. Un automóvil que pesa promedio 1,500 kilos. El 5%, ¿verdad? Sí, para transportar a una persona que pesa 70 kilos. O sea, utilizamos 20 veces más material, el 5% que acaba usted de decir. 5% del peso que cuesta mover un automóvil es usado para transportar a la persona. Todo lo demás es usado para transportar la masa, la materia, la máquina, ¿no? Tenemos la tecnología para reducir esa relación, para que nuestros automóviles fueran menos pesados y por tanto consumieran menos energía, pero hemos decidido no hacerlo hasta el momento, por razones distintas. Quizá una de nuestras obligaciones en el futuro cercano sea ser un poquito menos arrogantes al respecto y reducir nuestra capacidad de consumo para garantizar nuestra permanencia. ¿Y cree que sea posible que sea? Yo tengo fe, yo tengo fe, pero ustedes me van a decir sí, más. Sí. Sí, yo tengo fe, no sé, pero sí, sí, en principio yo tengo fe en la inteligencia, tengo fe en la inteligencia de la especie, de la humanidad, y creo que voluntaria o involuntariamente, a lo mejor forzados por las circunstancias, pero nos vamos a adaptar. Somos muy buenos animales, aguantamos bastante los seres humanos. Ahorita estamos en una época muy favorable. Cuando se ponga difícil, nos vamos a adaptar, creo yo. Sí, confío sí, sí. En eso. Bueno, y digamos, cuando nos estamos adaptando, ¿usted cree que la mayoría de personas esté de acuerdo en ese cambio tan brusco? Yo creo que no. Yo creo que la gente, todos somos contemporáneos, o sea, somos, ¿cómo decirlo? Se ha estudiado bastante también, mis colegas de historia, mis colegas de sociología, etcétera, lo han estudiado mucho, de psicología. Uno es víctima de su época. Si a nosotros nos hubieran tocado otros años, usted nació en 2002, usted nació en 2002, también más o menos. Su cultura, su educación, etcétera, corresponde a ese tiempo. Es ligeramente distinta o muy distinta de la de quienes nacimos en los 60s, ¿no? Nos tocaron distintas cosas y nos adecuamos, nos adaptamos a eso. Cambiar esa educación para su generación, mi generación, pues es difícil. Pero si a sus hijos, a la generación de que nazca en los 20, les toca otro mundo, van a crecer adaptados a ese otro mundo. Entonces, ¿somos capaces ahorita de cambiar? Está difícil. ¿Vamos a ser capaces cuando sea necesario? Yo creo que sí. Así lo veo. Sí, sí, sí. Perdón, maestro, una pregunta. Escuchaba yo una vez, no recuerdo de dónde, pero decían que el mejor momento para educar a los hijos es 20 años antes de que nazca.
Entonces, lo que estaríamos diciendo ahorita es que lo que vaya a pasar con esa generación, que a lo mejor van a ser en los 20 o en los 30, ¿ya lo tenían que haber estado experimentando ellos tiempo atrás? Nosotros. No, porque van a ser hijos de ellos. Ah, ellos, sí, bueno, pero sí, claro, pero no están, están, sí, claro. En ese sentido, sí, eso es cierto, de que hay que planearlo 20 años antes. Entonces, y es muy buena frase porque refleja que generación tras generación somos responsables, claro, parcialmente de lo que va a pasar generaciones después, ¿no? En ese sentido, yo creo que frente a crisis, eso pues se puede modificar. Frente a las mismas, frente a una constancia de la experiencia humana, si las cosas son constantes, si se van a mantener igual, yo creo que es muy cierto eso de que una generación refleja dos, tres generaciones después su influencia. Frente a crisis, creo que no es así, creo que puede cambiar, y que entonces una generación que enfrente una crisis va a tener que modificar su conducta y no seguir la de las generaciones anteriores, como en el caso de ausencia de crisis. Otra pregunta era la gasolina. Ajá. Usted ve que hoy día nosotros usamos para la mayoría de nuestras actividades gasolina. ¿Qué pasaría si se acabara esa gasolina? Ve que en uno de los textos del libro decía que actualmente contáramos con la mitad de la que hemos gastado. Uh-huh, uh-huh. También eso he estudiado un montón. Ahí yo creo que una primera puntualización y adecuada es la siguiente: no es nada más gasolina, como me gustaría decirlo, es de la increíblemente grande cantidad de energía que tiene la humanidad a su disposición en la modernidad, el 88% proviene de quemar combustibles fósiles. Combustibles. Combustibles. Sí, sí, sí. Que es gasolina. Ajá. O petróleo en general, gas y carbón. Carbón mineral. Entonces, esas tres cosas bien son semejantes en que la energía sale de quemar eso. Con dos efectos, y los dos efectos son importantísimos. Uno es que generar esos combustibles le tomó al tiempo, a la historia, le tomó millones de años. Se hacen lentamente mediante un proceso geológico y le tomó millones de años. Entonces, no se va a regenerar prontamente. Y si nos la acabamos, nos la acabamos. Hay muchísima. Todavía hay, como decía usted, la mitad más o menos, nada más nos hemos quemado hasta el momento la mitad. Todavía hay, al paso al que vamos, si siguiéramos creciendo así no duraría mucho, pero todavía no estamos en la frontera de que se acabe. La segunda cosa, y es todavía más complicado, es que cuando quemamos combustibles fósiles generamos CO2, que es un gas de efecto invernadero, que es el responsable del calentamiento global. Entonces, por esas dos razones, porque es finita, porque no hay un número infinito de energía, de combustibles, y porque generan gases de efecto invernadero, lo que más nos conviene hacer es reducir su consumo lo más pronto posible. ¿Mm? Ya, sí. Por esas dos razones. ¿Cómo lo vamos a reducir? Hay cuando menos dos caminos extremos. Uno es reduciendo el consumo de la humanidad y entonces disponiendo de menor energía que la que utilizamos actualmente. Otra es encontrando fuentes alternas de energía, ¿no? Actualmente la humanidad está tratando de hacer ambas cosas. No tenemos mucha eficiencia, no hemos sido muy eficaces en la primera, en reducir la cantidad de energía, seguimos aumentando la que consumimos, pero sí estamos empezando a ser muy eficientes en obtener energía de fuentes alternas. Las celdas fotovoltaicas, las turbinas eólicas, ese tipo de, la energía nuclear incluso, nos ha estado aumentando muy rápidamente su cantidad, la fracción de la energía que sacamos de ahí en los últimos años, y eso es una muy buena
a perspectiva que se nos está presentando. Okay. Bueno, y por ejemplo, digamos, los combustibles fósiles son como naturales, pero también existen los químicos. Entonces, ¿por qué se utiliza en mayor cantidad los combustibles naturales, digamos así? Perdón, Alondra, ¿puedes repetir porque estaba bajo tu micro? Ah, bien, como existen combustibles fósiles o naturales, también hay combustibles químicos. ¿Y por qué utilizamos en mayor cantidad los fósiles? Los fósiles son químicos también, son naturales en lugar de, yo creo que quisiéramos decir sintéticos. Casi no usamos combustibles sintéticos. Los que hacemos, en cierto sentido, por ejemplo, la gasolina es el resultado de un proceso químico que se inició en un combustible fósil. Hay que purificarla y separarla y etcétera para obtener, refinarla, para obtener la gasolina, pero proviene también de la fósil. Entonces, básicamente, como decía hace un momento, toda la energía que utilizamos, una altísima proporción, 88%, viene de la fósil. Además, la refinamos y la convertimos en esa que usted llamó químicas, para utilizarlas, pero su origen es la fósil, y cuando se acaba esa fósil, se acaba todo. Se acaba, sí, esa fuente. Afortunadamente tenemos otras fuentes de nuevo, ¿no? Como mencionábamos, tenemos las fuentes de energías alternas, de energías renovables, así les decimos, porque no se consumen, sino que se pueden reutilizar. Entonces, esa es nuestra, digamos, mayor esperanza, y es donde tantos países del mundo, tantos científicos, tanto esfuerzo se está dirigiendo para utilizar esas fuentes de energía principalmente y modificar la fracción que utilizamos, que depende de la combustión de combustibles fósiles. Perdón, casi no se siente, estamos a punto de terminar el programa. Ya ibas a preguntar algo, Eric, ya te distraje. Perdón, antes de terminar, haciendo un lado el tema, Carlos, creo que sabías que los jóvenes que están el día de hoy son alumnos de tercero. Entonces, pues prácticamente quizás sea la última actividad pública que hagan. No sé si quieran enviar un saludo, mandar un mensaje a alguien y pues despedirse de la secundaria. De nuestra parte, todo el éxito para el examen COMIPEMS que presentan el 24 y 25 de junio. Gracias. Que esperemos que estén muy preparados, muy despiertos al momento de leerlo. ¿Qué les gustaría decir, Alondra? Pues primeramente gracias. El micro, ya se me tenga la emoción. Primero gracias por lo que nos acaba de decir, de desearnos suerte, y pues yo creo que finalizando el año los vamos a extrañar por todo lo que nos enseñó, incluyendo a usted también, maestro, aunque se enojaba con nosotros y luego como que no los aguantábamos. Dijo que él. Pero en sí yo creo que sí se les va a extrañar bastante. ¿Algún saludo que quieras mandar a los dos? De mi parte, no. Eric. Pues muchas gracias, fue una excelente escuela y excelentes maestros. Yo digo que pues el deber lo tiene el alumno, si quiere aprender o no, y quisiera mandar un saludo a mi mamá, Alicia. Gracias. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedo mandarle un saludo a mi mamá también? Sí. Doctor, un mensaje para los jóvenes de secundaria, que es la mayor parte de población que nos ve en este momento. Jóvenes, ahorita ustedes tienen el mejor momento personalmente y en el mundo que les tocó vivir, de utilizar sus capacidades. Aprendan, por favor, aprendan, lean, entérense, entusiásmense, métanse en el mundo, métanse en la vida, es una maravilla. Doctor, ¿dónde podemos adquirir el libro?
en el Fondo de Cultura Económica, las librerías del fondo tienen docenas de librerías en México y algunas en el extranjero, por cierto. Oiga, yo doctor, me gustaría saber, bueno, ya los jóvenes hablaron un poquito de qué se trata este libro, pero hay mucha gente que a lo mejor se quedó con la inquietud, ¿por qué tengo que leer El Mundo Finito? ¿De qué me habla? Te gané la pregunta, perdón, maestro. Habla de dos cosas. Una dice, es una breve historia de cómo estamos viviendo en la modernidad los seres humanos y cómo tenemos ese acceso a una abundancia de cosas, de formas de vida, de facilidad para vivir. Por eso se llama el siglo de oro de la humanidad. Pero la otra cosa de la que habla es cómo esa abundancia de la que hemos disfrutado en los últimos siglos, en el último siglo, digamos, está en riesgo de disminuir por diversas razones, como la disponibilidad de energía, el calentamiento global, la cantidad de agua, la cantidad de comida que se tiene que generar, etcétera. Entonces está dividido en capítulos que se tratan de cada uno de esos temas. Al final yo trato de hacer una visión optimista de nuestra situación, pero pues con un poquito de también a la responsabilidad de decir en qué líos estamos metidos. Oiga, yo tengo una duda con el título, desde que leí el título fue lo primero que me brincó. Usted es científico, tú eres científico, orgullosamente de la UNAM. Orgullosamente. Mencionas el mundo finito. Los avances tecnológicos son impresionantes, avanzan, valga la redundancia, a paso agigantado, ¿no? De hecho, lo vemos, compramos una computadora, un teléfono y mañana ya es obsoleta prácticamente. ¿Por qué, si hay tantos avances científicos que podrían frenar esto, pensamos en el final? Hay los avances científicos son impresionantes, hemos logrado grandes cosas, pero no están garantizados. No hay garantía de que se mantenga esa rapidez y esa velocidad de invención, descubrimiento, etcétera. Y aunque se mantuvieran, de todas maneras hay límites físicos, porque el mundo es finito, porque está cerrado. Los científicos estudiamos eso con mucho detalle. Cuando hay intercambio de materia, cuando hay intercambio de energía, etcétera. Y entonces es claro que nuestro mundo, el planeta, es un mundo finito, está cerrado. Y entonces los recursos disponibles ahí están limitados. Y curiosamente, impresionantemente, la cantidad de seres humanos que estamos vivos en el momento y el grado de empleo, de utilización de esos recursos ha sido tal que estamos acercándonos a la frontera. Como es finito, puede que tarde mucho en llegar a agotarlo, pero si es finito y se sigue gastando, tarde o temprano se va a agotar. Entonces ese es el problema. Hay ideas de algunas personas que dicen, ah, no hay problema, nos salimos a Marte, nos salimos a otro planeta, estudiamos, exploramos. Eso, si uno cree, si uno es optimista y cree que ese crecimiento de las invenciones, descubrimientos no tiene límite, pues sí, eventualmente podremos hacer eso, pero si uno le sabe un poquito más o tiene otra idiosincrasia y ve que eso es dudoso cuando menos, pues no estamos seguros y a lo mejor sería más sensato empezar a racionalizar nuestro uso de los recursos, que esperar a que podamos ir a Júpiter o a Alfa Centauri. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a leer El Mundo Finito. Algo mencionaba Eric, que no salió ahorita el tema, pero a mí me gustó lo que comentabas de la portada del libro, Eric. ¿Qué decías? Para ver si motivamos a la gente a que lo lea. ¿Qué decías de esta portada? Muéstrala. La portada viene en estas letras en rojo, el mundo finito. Las letras en rojo significan algo que grita,
y atrás de la portada viene la naturaleza. Entonces, el color rojo representa peligro. Entonces, estamos poniendo en peligro la naturaleza. Qué interesante, yo nunca lo había visto así, pero ese es el trabajo de los diseñadores gráficos. Ajá. Del Fondo de Cultura, que hacen un muy buen trabajo. Muchas gracias. Me iba a aventar el gol. ¿Quién te dio Español segundo? Qué buena pregunta. Bueno, no se acuerda quién le dio Español. Segundo de secundaria, ¿eh? Ajá. Sí, porque ahí se ve cartel. La maestra Estela. Ah, la maestra Blanca Estela. Ajá, Blanca Estela. Bueno, un saludo a la maestra Blanca Estela. Ajá. De la Escuela Secundaria Técnica número 6. Buen trabajo, maestra. Sí. Y pues nos estamos despidiendo, maestro Alejandro. Doctor, nuevamente muchas gracias, jóvenes, gracias, maestro, gracias nuevamente por compartir este programa. Esto fue Historias en Nuestra Voz, bajo la producción de DGES Media, bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas, en colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, bajo la dirección del director Mario Espinosa Caffi. Un saludo a todos, gracias, maestro. Bueno, pues muchas gracias, doctor Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. No se pierdan el programa, recuerden que lo pueden descargar en nuestro canal de DGES Media a través de YouTube. Denle like, ¿qué les cuesta? Además es un tema súper interesante. Creo que estamos cerrando por este ciclo lo que son escritores, pero está por aquí la gente del Fondo de Cultura Económica, los queremos comprometer al aire, ni modo, a que sigamos por aquí pendientes, compartiendo todo esto. Bien decía el doctor Carlos, bien decías, ellos son nuestro público. Trabajamos para ellos y qué mejor que escuchar las inquietudes de ellos, pero en voces de ellos, no sin portavoces de por medio. Muchas gracias y pues hasta la próxima, doctor Carlos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.